Amigos invisibles, el proceso de la colonización de la América española coincide con uno de los momentos más dramáticos e importantes de transformación de la mentalidad del hombre en Europa. Esto es algo que no debemos nunca perder de vista y que explica muchas cosas de lo que pasó en ese proceso y de las consecuencias posteriores que hubo. Mientras se hacía esa creación literal de un nuevo mundo, de un intento de traslado de una cultura tipificada como la que prevaleció en España o en Castilla a fines del siglo XV a un escenario geográfico y humano muy distinto, en Europa estaban pasando transformaciones inmensas. Estaba ocurriendo nada menos que la aparición, la confirmación, la inmensa ruptura que representó el Renacimiento. Se estaba pasando de una mentalidad y de una cultura básicamente eclesiástica y religiosa a una concepción laica del hombre. Se estaba pasando de un principio de fe a un principio de razón. Se estaba pasando fatalmente de un principio de doctrina recibida, aristotélica, transmitida, a un principio de duda, en que toda verdad era dudosa y había que investigarla. Esta transformación trajo consecuencias enormes, transformó Europa, transformó el pensamiento del hombre occidental, creó en términos fundamentales la moderna mentalidad europea. Pero cuando eso está ocurriendo, en el Imperio Español de América es muy poco lo que de eso llega. Sumamente poco, y en algunos lugares y en algunos momentos no solamente poco, sino nada. Hay una especie de mineralización que hace que en general y con particularidad en ciertas zonas, se quede como petrificada una etapa, un momento de la evolución cultural. Es decir, la cultura predominante, predominantemente eclesiástica, predominantemente religiosa, que había caracterizado a la España del siglo XV. De modo que todo ese movimiento de renovación de ideas se va a complicar además por un aspecto que no hay que perder de vista, y es que ese movimiento en Europa está muy estrechamente relacionado también con una gran revolución religiosa, con el surgimiento del protestantismo, de lo que se llama la Reforma. Reforma y Renacimiento tienen conexiones muy estrechas. Y como España lucha contra la Reforma religiosa, eso la lleva, sobre todo en la época de Felipe II, a encerrarse en sí misma y en la afirmación de unos valores que en gran parte eran ya valores del pasado frente a toda esta innovación que no solamente era religiosa, como fue el movimiento protestante del norte de Europa, sino que era un movimiento de ideas, de noción del hombre mismo, como fue la característica del Renacimiento en Italia, en Francia y en buena parte comenzó a ser en España. De eso no llega prácticamente nada a la América española. La América española sigue mentalmente, culturalmente, encerrada en una mentalidad, en una concepción del mundo, para decirlo como lo dicen los filósofos, que correspondía a la España de fines del siglo XV y comienzos del XVI. Y esa especie de detención del tiempo intelectual se mantiene. Esto trae consecuencias que son importantes de ver. En un país como Venezuela, que era una de las colonias más pobres, más atrasadas y más aisladas, este fenómeno se hizo muchísimo más acentuado, porque desde luego en los grandes centros de la colonización española, como fue México y como fue el Perú, esto tuvo, claro está, algo en común, pero en otra dimensión, porque desde el primer momento hubo allí una vida intelectual, una apertura. Hay que pensar, por ejemplo, que la imprenta, que fue el gran instrumento también de renovación del pensamiento europeo y que aparece a fines del siglo XV, llega a México prácticamente de 30 o 35 años o 40 años después del descubrimiento y escasamente 20 años después de que Cortés hace la conquista de México, llega la imprenta a México. A Venezuela llega 300 años después. A Venezuela la imprenta no llega sino a principios del siglo XIX. Es decir, cuando ya había habido intentonas de independencia como la de Miranda, cuando había otro estado de ánimo y de espíritu y otra situación en el mundo. De modo que ese inmenso retraso que refleja la llegada de la imprenta se va a manifestar en todo lo demás, en aquella pobre colonia aislada, atrasada y sin recursos. Esa situación
que va a caracterizar a Venezuela en todo ese periodo, tiene un reflejo en lo que pudiéramos llamar la inteligencia venezolana. ¿Qué es la inteligencia? Yo no voy a hablar de la facultad que los psicólogos llaman inteligencia. Voy a llamar lo que los historiadores de la cultura y el arte llaman la inteligencia, y algunos con una palabra tomada de las lenguas europeas no hispánicas, la inteligencia. Es decir, lo que los hombres de pensamiento han dicho, han expresado o han comprendido de la realidad que los rodeaba. Es decir, cómo el pensamiento local ha reaccionado o se ha expresado frente a unas circunstancias determinadas. Esa inteligencia, cuya misión fundamental tiene que ser entender lo que lo rodea, explicarlo y situarlo con respecto al mundo de referencias en que ellos se mueven, en nuestro país actuó muy retardadamente. Muy retardadamente por ese retraso, porque llegaron pocos libros, porque los primeros institutos de carácter universitario se vienen a fundar en el siglo XVIII, es decir, cuando ya prácticamente va a tener el régimen de colonización más de 2 siglos de existencia. Cuando esas mismas universidades o colegios universitarios que se crean con una visión muy teológica y muy medieval, muy poco abierto al pensamiento moderno, donde no va a penetrar nada de todo ese gran movimiento de ideas que viene de, por ejemplo, el racionalismo, el sensualismo, explicado en el pensamiento de Bacon, en el pensamiento de Descartes, en el pensamiento de Condillac. Eso no llega, eso no llega, eso absolutamente no tiene eco ni manera de que llegue. De modo que la relación de la gente que pensaba con respecto a la realidad de un país que lo rodeaba era muy relativa. Esto llevó no solamente a un aislamiento, sino a un empobrecimiento y a una visión inactual, que pudiéramos llamar. Eso se va a mantener prácticamente hasta quien publicó un libro que se llama Filosofía Universitaria Venezolana. Investigando las tesis universitarias que se presentaban para los grados en la Universidad de Caracas en la segunda mitad del siglo XVIII, él encontró, con una acuciosidad y un esfuerzo muy grande, que ya en ese final del siglo XVIII aparecen por primera vez en tesis de bachiller y en tesis de maestro y maestrías referencias o ecos o repeticiones del nuevo pensamiento. Es decir, es la primera vez que aparece un pensamiento no aristotélico, un pensamiento que rompe con Aristóteles, y empiezan a asomar ecos de Bacon, ecos de Descartes, ecos de Condillac, ecos del sensualismo, ecos del racionalismo, y más que ecos, repeticiones. Eso tiene dos nombres que son los que lo introducen en la pequeña y pobre universidad colonial de Caracas, que son dos sacerdotes, dos hombres de religión, el fraile Valverde y el fraile Marrero, entre 1770 y 1783, es decir, el año en que nace Bolívar. Comienza a enseñarse ya en la universidad, en las cátedras de filosofía, lo que pudiéramos llamar la nueva filosofía, la moderna filosofía que ya era vieja en Europa de más de siglo y medio. Esa siembra no es inútil. Esa siembra se va a expandir y va a producir eso que se ha llamado tantas veces el milagro de la generación de la independencia. Muchas veces se ha preguntado, ¿de dónde salieron aquellos hombres? ¿De dónde salieron esos hombres tan extraordinariamente bien dotados, no solamente con dones naturales que pueden hacer un hombre con esos dones en cualquier parte, sino bien informados de lo que pasaba en el mundo, bien al día en el movimiento de ideas, bien nutridos de todo lo que pudieran ser las novedades intelectuales? Esos hombres que van desde Miranda a Bello, a Bolívar, a Rossio, a todos esos próceres que fueron los que realmente iniciaron y realizaron el movimiento de independencia y concibieron una nueva forma de vida política y social para el país. Eso salió de esa siembra, salió de esa difusión de ideas que ocurre tardíamente, apenas el siglo XVIII, y eso explica el surgimiento de la generación de independencia. Pero ese movimiento que va a surgir allí va a frustrarse porque la independencia de Venezuela fue muy costosa, ocasionó una guerra muy destructiva. Esa guerra arrancó de raíz todos esos comienzos tardíos de civilización y de progreso, que no solamente eran de ideas, que eran materiales, que se referían a la agricultura, al cultivo de la tierra, a todas las formas de la vida social, que empezó allí un desarrollo muy promisorio, y desde luego ideológicamente y científicamente.
Eso lo va a romper la guerra porque Venezuela va a sufrir la más costosa, la más larga de las guerras de independencia de la América Latina. La guerra de independencia en Venezuela dura 10 años dentro del propio territorio y casi 5 años más fuera de él. De modo que es una guerra de 15 años que soporta un pequeño país de 700.000 habitantes que nunca fue muy rico. Eso fue destructor, empobrecedor. De modo que cuando la guerra de independencia termina, en Venezuela no había universidad. Las semillas que se habían sembrado habían desaparecido, habían cesado, se había esterilizado esa tierra. Entonces cuando aparece un hombre providencial, una de las más grandes figuras de la historia venezolana, un hombre al que generalmente hemos visto muy parcialmente, que es el doctor José Vargas. En 1826 Bolívar llama a Vargas la última vez que regresa a Venezuela y le confía la restauración, la reestructuración, el nuevo arranque de la Universidad de Caracas, de lo que se va a llamar entonces la Universidad Central de Venezuela. Y Vargas inicia allí, el año de 1827, una universidad nueva. Era un hombre que venía de un ejercicio de aprendizaje muy, muy tenaz en grandes centros europeos, particularmente en Inglaterra, donde estudió medicina y ciencias naturales, y que va a trasladar eso por primera vez a Venezuela, va a poner por primera vez una mesa de disección de cadáveres que no había existido nunca, va a enseñar anatomía, va a enseñar botánica, va a enseñar mineralogía, va a enseñar química, es decir, va a abrir la mente a todas esas ciencias nuevas, y con eso vienen ideas, claro está. Y eso lo va a desarrollar Vargas durante una vida completa, prácticamente durante un cuarto de siglo, en que sin cobrar sueldo, sin pensar en su bienestar, heroicamente va formando gente alrededor de él. Y eso trae como consecuencia el que hay un nuevo florecer, mucho mayor y más sólido y más al día que el que había ocurrido a fines del siglo XVIII, gracias a Valverde y a Marrero, y que produjo la generación de independencia. Ese nuevo florecer se va a tronchar. El esfuerzo que hace Vargas va a perecer. ¿Por qué? Porque va a volver la guerra. Va a volver la guerra ya al final de los Monagas, va a volver la etapa espantosa de la Guerra Federal tan destructiva, porque la Guerra Federal no solamente destruyó ciudades, destruyó pueblos, destruyó cementeras, consumió riqueza, sino que realmente retrocedió el país a una condición tribal, primitiva, en que todo el mundo estaba contra todo el mundo, en que la única manifestación de vida era el arrebato, la violencia, la guerra, la destrucción de todo indicio de vida civilizada. Y eso se va a perpetuar en el país por más de 50 años, por más de medio siglo. No va a haber sino una pequeña tregua, una tregua de unos 20, 20 y tantos años, que es la que impone Guzmán Blanco desde 1870, y no va a terminar en realidad todo este proceso dramático, sino en 1903, cuando Gómez cierra el ciclo de las guerras civiles en Venezuela. De modo que hasta ese momento las condiciones del país eran las más negativas posibles para un florecimiento, un progreso intelectual y para una comprensión de lo que pasaba en el propio país. Sin embargo, nunca faltaron en Venezuela esos hombres apostólicos que entendían que contra las circunstancias, contra las adversidades, contra los obstáculos, había una posibilidad de hacer y había que hacer. En ese momento en que termina la Guerra Federal, y todavía en pleno proceso de Guerra Federal, cuando surge la autocracia de Guzmán, dos hombres van a encontrar el erial que ha quedado de la siembra de Vargas, la destrucción de todo aquello que se había pensado que podía ser el comienzo de una vida intelectual para Venezuela, de una ciencia, de una incorporación de Venezuela al mundo. Y esos hombres son un alemán que se llama el doctor Adolfo Ernst y un venezolano, el doctor Rafael Villavicencio. El doctor Ernst era un naturalista y traía una novedad científica gigantesca, las ideas de Darwin, las ideas de la evolución de las especies, una idea positivista y una idea revolucionaria que cambió toda la ciencia. Él es el que la trae a Venezuela. Y la trae como una preciosa lumbre que trae en las manos en aquel desierto. Y el otro, el venezolano Villavicencio, es un hombre que se ha asomado a la filosofía positivista y la conoce. Estos hombres divulgan en pequeños círculos esas ideas y de allí va a surgir, en la segunda mitad del siglo XIX, un renacimiento de la inteligencia venezolana. Hombres que se van a volcar hacia el país para entenderlo. Esos hombres, entre los cuales podríamos citar que son los discípulos de ellos, a Gil Fortul, a Lisandro Alvarado, a Alfredo Yang, a tantos otros
que se ocuparon de la historia, de la sociología, de la ciencia, de la naturaleza del país, y que hicieron un renacimiento efectivo del conocimiento del país. Pusieron a Venezuela a reflexionar en Venezuela, pusieron a Venezuela hasta donde podían al día con el mundo, aunque con retraso. Ese camino que abren estos hombres va a empezar a dar sus frutos a comienzos de este siglo. Pero va a surgir un hecho nuevo que ya no es la guerra, va a surgir el petróleo. Y el petróleo va a traer en Venezuela transformaciones, cambios y alteraciones de todas clases. Entre ellas una pérdida de sentido de las proporciones, entre ellas una pérdida de sentido del esfuerzo. La idea de que todo se puede adquirir con dinero, que es una idea muy negativa. De modo que ese camino de ascenso y de ampliación y de comprensión del país con la inteligencia lo perturba ese inmenso flujo monetario que hace perder de vista toda otra noción que no sea el de la posibilidad de adquirir, de comprar, de adoptar cosas superficialmente y no un crecimiento orgánico. Esa transformación es la que llega a nuestros días. El tremendo proceso de las guerras civiles del siglo XIX que fue muy destructivo. Cuando comienza la segunda etapa, la final etapa que arranca de Ernst y de Villavicencio, va a surgir en el momento en que eso podía consolidarse la perturbadora influencia del petróleo y de toda su transformación y trastorno de los parámetros y los puntos de vista. De modo que hoy en día la inteligencia venezolana tiene una responsabilidad como no la tuvo nunca antes, una posibilidad parecida a la que tuvo en el momento en que surge la Narración de Independencia, o a la que tuvo cuando surgen los discípulos de Vargas o los de Ernst y Villavicencio. Es decir, más allá del petróleo, de las transformaciones del petróleo, entender al país que los rodea, dimensionarlo en su verdadera dimensión, ponerlo en relación con el mundo, hacer de la ciencia un instrumento de desarrollo nacional adaptado a las dimensiones y a las posibilidades del país, olvidarse de teorías y de ideologías importadas y de imitaciones, hacer una cura de realidad y de posibilidades para ponerse a realizar lo que ahora deberíamos intentar y que tantas veces no quisimos ni siquiera pensar en ello. Realizar la Venezuela posible, el país mejor que podemos hacer con los recursos humanos y materiales de que disponemos. No un país de utopía, no un país de imitación y copia, el país que nos revele el estudio paciente, la capacidad creadora de la inteligencia venezolana aplicada a la realidad del país y a la situación del mundo y a la relación de lo que somos con respecto a lo que hemos sido y a lo que podemos ser. Ese es el papel que está prometido en este momento, de un modo evidente, a la inteligencia venezolana. Es la exigencia que se le plantea, y sería uno de los pocos bienes, de los poquísimos bienes, que nos podría traer esta transformación aparentemente tan negativa del descenso de la riqueza petrolera. Tenemos que ponernos sobre nuestros pies. Tenemos que curarnos de sueños, tenemos que curarnos de deformaciones y de mentiras. Y esa es la labor de la inteligencia, esa es la labor de la comprensión, esa es la labor de acercarse al país y verlo con amor y con frialdad, con deseo de servirlo y de entenderlo, no con el deseo de actuar sobre él de una manera mágica para crear una sobrerrealidad que no existe y no tiene posibilidades, para partir de su realidad y llevarlo a partir de esa realidad a la más amplia posibilidad de realización de lo que en él está en potencia. Esa labor es la que hoy en día no Vargas, no Ernst, no Villavicencio, sino las universidades venezolanas, los centros de estudio venezolanos, los hombres de pensamiento de Venezuela tienen por delante. Si ellos no la entienden así, y si ellos no la realizan así, nadie lo va a poder realizar ni nadie lo va a poder suplir. Es una tarea que les incumbe, es una tarea que les exige la historia y que les exige el tiempo, y es una de las más hermosas, de las más importantes y de las más heroicas tareas que fue ofrecida nunca a una generación de venezolanos. Muchas gracias y hasta la próxima.